estás al aire. Pero tienes que decirle a la gente. Dile que estamos en YouTube en vivo. Hola, hola, bueno, aquí estamos recordando al maravilloso Luis Brito, el gusano. Está saliendo en vivo en YouTube. Hola. Hola. Salúdame. Qué bello eres, Luis. En YouTube en vivo. Ah, es streaming de YouTube. Lamentablemente, en algún momento, no.
aquí. Viene el 10 el de abril. Viene el 10 de abril. ¿Ah, sí? Buenísimo.
Saludos a ver. YouTube. Jorge Parra. Hola, hija de ella. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Jorge Parra. Jorge Parra, Valentina Parra, Daniel Álvarez. Estamos en vivo. Felices de estar aquí. En vivo en YouTube. Querido gusano.
Cansa. ¿Tiene el brazo cansado? Claro. Gracias.
Pixar. Guns N' Roses. Querido Gusano, querido Gusano.
está en vivo en YouTube. Está en vivo en YouTube. Pero tiene un delay como de un minuto. Ah, mira, por más o menos más o menos. Pero está, está, pero está. Está por la mitad de la toma. No, si te dejes que yo, o sea, yo tengo ya 32 minutos transmitiendo. Lo que puede hacer es un Facebook. Pero tienes de
vamos a Andarse. Ah, ah, sí. A ver, esto de la montaña, sin ser la idea. Yo hablo y él hace el sonido. ¿Quién es el que sabe lo del audio? Queda aliento para darle las gracias
por haber hecho todo, que esto fuera posible. Ellos son unos expertos en la materia. Yo lo que soy es un amante de un tío, de su padre. Y por otra parte, también la deliciosa coincidencia maravillosa de esas cosas que todos los que conocieron a Gusano saben que le ocurrían día tras día. La deliciosa coincidencia de que nuestra anfitriona Dina Mitrani, aquí, Dina, cuando Amalia vino a hablar con ella, estábamos buscando una fecha, un día para hacer el evento, y entonces Amalia le dice, bueno, puede ser la última semana de febrero, la primera semana de marzo, o el fin, por ahí. Y entonces Dina le dijo, el único día que puedo, sacó sus cuentas, revisó su agenda, muy llena, por supuesto, porque es una maravillosa galería que espero que visitemos todos con frecuencia. Dina dijo, el único día que se puede es el primero de marzo. Y entonces Amalia le dijo, justo ese día cumplió un año de fallecido nuestro querido Gusano. Y ella dijo, ok, eso tenemos que hacerlo. Eso es una señal. Y bueno, es obvio que Gusano, que nos ha estado mandando señales de toda la vida, pues nos tenía que poner juntos aquí a los amigos que lo amamos aquí en Miami, a su familia, los que lo queremos mucho. Y a mí me toca aquí hablar como una especie de dos roles. Un rol, que es el rol que te gusta más, por supuesto, de su hijo, de su sobrino, el hijo que él nunca tuvo y que yo afortunada y privilegiadamente pues lo encontró en mí, así que bueno, es un orgullo que voy a llevar para toda mi vida. Lo que quieran saber, lo que pienso yo de mi relación con él, pues lo verán ahí en uno de esos textos. Y el otro rol que me corresponde es como él en vida creó una fundación, la Fundación Luis Brito, con el propósito de cuidar y preservar su obra, porque además en los años recientes, como todos sabemos, lo que en mi opinión pues, le costó muchísimo, con mucho dolor, le costó, yo creo que en buena parte, el aliento que perdió el día de morir, pues le costó ese rollo político venezolano. Y él quería proteger su obra porque había unas leyes que venían, que le iban a quitar las leyes, las obras y los negativos a los fotógrafos, no sé qué, que iban a pasarse del Estado. Y dijo, no, yo no quiero que esto ocurra. Y él creó esa fundación de la que me nombró presidente. En esa fundación también está como directora ejecutiva Diana Vilera, que opera desde Venezuela. Y bueno, y hemos tratado de iniciar los pasos para construir una celebración permanente de su vida y una celebración permanente de su obra. Los que lo conocimos sabemos lo que eso significa, el excepcional, no solo artista y fotógrafo, yo creo que era una de las dimensiones de un ser excepcional que los que lo conocieron y lo pudieron disfrutar. Bueno, yo quiero entonces, nosotros estamos preparando el lanzamiento de una página web, una página web de él, que en lo que hemos querido, un website donde esté circulando su obra y que la gente lo conozca y lo recuerde y recuerde su increíble lenguaje. O sea, hay gente que todavía dice palabras que él decía, expresiones que lo utilizaba, la comida que comía, todo. Es una cosa sorprendente. Una exposición el año pasado que llamaron Planeta Gusano en el Ateneo de Caracas, la dedicaron a eso, a las cosas en las que él influía, en los seres que le rodeaban, más allá del simple, tú sabes, un artista que hace fotografía, que ya de por sí era un gran artista, pero de verdad yo quisiera que conociéramos a ese ser humano excepcional. En esa página web que vamos a inaugurar y que va a ser una página viva, no es una cosa de museo de alguien que falleció, una obra cerrada, sino que queremos que tenga una vida permanente, que haya artistas hablando permanentemente en esa página. Lo que decidimos y pedimos y le solicitamos que fuera quien inaugurara esa página fue el gran maestro Carlos Cruz Díez, y el maestro Cruz Díez nos envió un video a propósito de este evento y a propósito de la página, creado en Articruz, su estudio que está ahora basado en Panamá. Entonces vamos a hacer hoy aquí, esto no lo ha visto nadie, vamos a hacer hoy el estreno mundial de ese video muy cortico del saludo del maestro Cruz Díez, que queremos que ustedes lo vean y lo compartan con nosotros. Gracias.
decir que es igual que un dibujante. Saber dibujar y saber ver. Y hacer una buena fotografía y saber ver. Luis Brito fue una persona que sabía ver, no miraba, veía. Y sabía exactamente la importancia de lo que estaba frente a él, el instante. Y hay muchas cosas a la vez que un fotógrafo como él tomaba en cuenta. Luis podría decirse que era un filósofo de la fotografía, porque las cosas que tomaba tenían un mensaje más allá de la imagen. Toda imagen de Luis tiene un fondo, un trasfondo de reflexión, y se viajó el mundo con esa reflexión. Otra de las cosas que tengo una gran admiración por Luis es que sabía ver, como digo, el único que al instante se dio cuenta de mi trabajo. La foto que me hizo instantáneamente se dio cuenta qué era lo que se estaba viendo y qué era lo que había que fotografiar. Y eso, por eso digo que Luis era como un pintor, sabía ver, sabía mirar. Por lo tanto, yo creo que es una gran obra importante de la Fundación para preservar ese patrimonio de ese gran artista que fue Luis, el cual le tengo un gran cariño durante toda su trayectoria. Muchas veces tuvimos un contacto, era una gran persona, generó muchos amigos por su talento, por su voluntad y por su condición humana. Felicitaciones y mucho éxito a la Fundación, que sepa conducir a través del mundo la información que generó Luis Brito con su información. Quería invitarles a que oyeran unas palabras de la co-curadora de esta exposición que trabajó. Bueno, en realidad ella es la que sabe de esto. Yo como le dije, yo lo que sé es de lo que yo amo a Gusano. Pero antes de pasarle el micrófono, yo quiero decir, y se lo quiero decir porque esto es una reunión de amigos y una reunión de familia. Gusano amaba a dos personas muy especialmente, en el punto que eran, y me enorgullece muchísimo decirlo, mis hijos Sebastián y Lía, que están viendo esto ahorita desde sus universidades en Nueva York y en Boston, y que sé que están muy conmovidos y quería saludarle a esta amiguita llorando. Entonces, bueno, realmente ellos son, digamos, hechura también de él, y es una cosa que nos enorgullece muchísimo. Y por supuesto, mi hija Andrina y mi esposa Moira, que está por ahí, escondida, no sé dónde se escondió, pero está por ahí. Entonces le voy a dejar con Amalia, quien artífice de todo el armazón de esto, porque como repito, es la que sabe de esto. Gracias, pero me lo pones muy mal, ¿no? Hablar después de ti, el maestro Cruz Díez, es una tarea difícil. Hablar del Gusano es una tarea difícil. Porque cómo resumir lo que él era, cómo explicarlo a los que no lo conocieron, cómo transmitir lo que él era. Él nos enseñó a ver, él nos enseñó a vernos a nosotros mismos en Venezuela. Él nos enseñó a una gran camada de fotógrafos y de gente que vivía en Caracas en los 80, en los 90 y hasta hace nada, hasta el año pasado. Nos enseñó lo que era un país y que era importante estar comprometido con lo que uno veía. Y ver a la gente, él nos enseñó un lenguaje, él hablaba de una forma diferente, veía de una forma diferente, se acercaba a uno de una forma diferente y continúa haciéndolo. Entonces, para mí es un honor que la Fundación me haya invitado, y no puedo hablar mucho más porque el gusano pues se le metió uno en el cuerpo y es uno de esos gusanos que no salen nunca. Y la verdad es que ha sido dificilísimo reunir, hacer honor a lo que fue la fecundidad de su obra, que se está reuniendo en la Fundación en Caracas,
Como ustedes saben, los fotógrafos somos muy desorganizados y los archivos son digitales o son analógicos, y ahorita hay que hacer todo un trabajo de recuperación de todo ese material que lo va a hacer la Fundación. Hay que hacer la gran publicación que Luis se merecía en vida, se la vamos a hacer, ¿verdad? En el futuro la Fundación se la va a hacer. Yo ya hablo como si fuera de pero la verdad es que ha sido un honor. Esto es una pequeñísima muestra de lo que Gusano era. Yo no tengo palabras. Él llamaba a mi casa en Caracas a las 8 de la mañana y me preguntaba a mi mamá si le habían puesto las arepas en el sartén. Y mi mamá me decía, te está llamando un señor que me está preguntando si las arepas están listas. Y cuando me llamaba me decía, no seas necia. Entonces, con esta necedad imperativa de amarlo para siempre, pues tratamos de ofrecerles lo mejor que pudimos con los recursos que tuvimos. La Fundación está empezando. Y bueno, era un pequeño bocado para vosotros, que fueron amigos, queridos, y que bueno, que saben lo importante que fue la amistad para él. Y gracias por venir. Gracias. Gracias. Voy a hablar tres cuartos de hora más, no, mentira. Vamos a dejar aquí rodando, y va a quedar ahí, tanto el video de Cruz Díaz, que es cortico, como un video muy especial que hizo Antonín Sánchez, colega del Premio Nacional de Fotografía de Venezuela también, que era uno de esos amigos que lo amaban y que además en especial el que vivía peleando con él, pero se contentaban el día siguiente, pasaban eso todo el día y toda la noche. Entonces, bueno, Antonín le hizo una cosa donde está él presente, por supuesto, una obra. Yo quiero saludar aquí la presencia de fotógrafos muy queridos por Gusano, como Jorge Parra, Andrés Manner, que están aquí también en el grupo. Yo seguramente me estoy perdiendo a algunos otros fotógrafos que quería saludar. Pero bueno, entonces los vamos a dejar, seguimos viendo nuestra cosa, nos tomamos otra copita. Y para celebrar a Gusano, Chipi Santana, el chef Chipi Santana, preparó un pastel de chucho que dentro de un rato va a empezar a repartir por ahí. Porque finalmente quiero agradecer también, que no lo había hecho, a Valesca Belisario y Carolina Arnal, que diseñaron estas cosas tan preciosas como el texto de Sala, como la hoja que tienen en sus manos ustedes, y que son hermanas de Gusano de toda la vida y que lo van a seguir siendo. Y por supuesto a Laura Terré, autora de ese texto, una crítico de arte española que amaba a Gusano y que lo sigue amando como todos los que están. Muchísimas gracias y sigan disfrutando, y muchísimas gracias por venir a todos. Gracias.
Chippy, el chef Guillermo, por aquí está escondido. Y por aquí hay uno confianzudo tratando de colearse en la comida, pero bueno, porque es que está muy bueno. Chef Guillermo, estás en vivo en YouTube. Estoy en vivo en YouTube, mi bro. Yes. ¿Seguro? ¿Seguro? Todo el mundo me quiere, me adora. Todo el mundo me quiere. Mi comida estuvo muy buena. Anita. Y Anita. Mira, ¿y qué es esto? Cuénteme, ¿qué es esto? Cuéntale, Anita, cuéntale. ¿Qué es esto? No, chef. El pastel de chucho. Pastel de chucho. Pastel de chucho. Es de chucho. Es de chucho, es de chucho. Pastel de chucho. Que no es de chucho, que es mío. Y que espero que les guste. Así será. Y así es. Lo hice con pasión. Para que ustedes lo disfruten. ¿Ok? Mira, ponte, búscate. Búscate claro, en el teléfono. Claro que sí. Mira, qué linda. Mira, 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 qué linda. Y se escondió. Gracias, Chippy. Guillermo Santana, date tu cuña. Y Santana, Kevin Services. Bueno, y aquí está el hijo, sobrino, amado y querido. Leíto, despida pues. Despida aquí a tantos no, amigos. Allá en la sala. Allá, vaya en la sala. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, volvemos a la sala. Thank you.